Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Explorando Límite 2.0 y Explorando con el IC. Saluditos, estamos en locación nueva. Voy a agradecer en sí al señor Lorenzo, al dueño del lugar, por permitirme poder entrar a grabar. Como podemos ver, pues es un lugar donde hay muchos. En este caso, camiones, vehículos, autobuses, bus, que han sufrido muchos accidentes. Entonces, tengo como unos 7 perritos atrás de mí porque cuidan aquí el yonque, aquí andan. Saluditos a todos en general. Déjenme que se conecten un poquito más. Porque miren, parece que va a llover. El cielo se está nublando. Parece que va a llover. Ay, mamá, me estoy mojando. José Villegas, saluditos, gracias. A toda la gente de YouTube que me ama acompañando en el camino, se los agradezco mucho. Dejen que se conecten un poquito más para. Por acá. Ahorita voy a buscar los camiones que me dijo el señor, donde ocurrieron accidentes fuertes. En este lugar me comentan que en el día, ahora ya se imaginan en la noche, les han pasado muchas cosas a las personas que cuidan en este lugar. Ahorita no, ahorita ya hay una persona que le está cuidando de noche, pero por lo general en la mañana hay más personas y siempre pasan cosas, dicen. Han visto algo que se mueve dentro de los autobuses, ya sean sombras, ya sean. Ya llegaron los compadres, hijos de la. Bueno, pero aquí Firulais se lo va a comer. Ya sí, ya se lo comió. Entonces vamos a ver si nos podemos subir. ¿Ya vieron cómo está relampagueando en el cerro? Exactamente, Teresa Davis. Eso es. A mi niña de los ojitos, saludos, abrazos, besitos, saluditos. Nayo Coronel, Morán Morán, saluditos. Ángel Vengador, órale. Verónica Razo, gracias. Alejandra Peralta, Emma Sánchez. Estuvo interesante. Sí, Sansa y yo, saluditos. Iba a llover. Si me agarra la lluvia, voy a tratar de poder subirme. Hola, hola, ahí estos amigos. Muchas gracias, señora Laura Michel. Gracias por sus estrellitas. Los que me siguen son los perritos. Medina, gracias. Hola. No, los compadres son los animalitos esos que andan tras mi luz. Vamos a ver para este lado. Saludos a todos, gracias. Rayón Detector, gracias, señor Adrián González, saludos hasta Amarillo, Texas, gracias. Gracias por sus estrellitas, muchas gracias de verdad. José Hernández, gracias. Parece que ya llegué a donde me dijeron. Este es uno de los que me dijeron. Este accidente estuvo fuerte. Donde perecieron muchas personas. Traigo mi agua bendita, sí, acá está, por si se escucha. Ay, canijo, me espantó.
Gracias, muchas gracias, señor Adrián. Es que está todo apachurrado y no alcanzo a caber. Hola. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? A ver, vamos a poner luz verde. No manches, me empezó a doler la cabeza. Gracias, señora Paulina Gómez, gracias. Escucha. ¿Hay alguien conmigo aquí? Por ahí andan los perritos afuera. Escuchen, 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 escuchen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¡Bátala! Sentí que alguien estaba aquí atrás. Por eso prendí la luz. Se ve una sombra negra, ¿dónde? Dianita Aristeo, ¿dónde? Ahí se pudieran fijar si hay alguien que ande conmigo. Hay otros cuatro camiones que sufrieron accidentes fuertes. ¿Hola? Pegaron aquí, como si estuvieran pegando aquí en un asiento. Así, mire. Ahí está. Ahorita voy a ver, ahorita aquí se siente extraño el lugar, pero así muy fuerte que yo sienta, yo en lo particular, no mucho, pero siento como si alguien estuviera. Pensé que alguien había caminado aquí. Ah, sí, acá está, miren. Si hay alguien conmigo en este lugar, ¿te puedes manifestar? Sácate a bañar. ¿Escucharon?
¿Quién eres? Está haciendo aire porque está a punto de llover. Pide que me puedo resguardar en uno de los autobuses. Hola. Hola. Me espantó. Escuchen, escuchen. Se siente el aire, pero... Oh, manches. El aire lo hace más tétrico. Si estás aquí, manifiéstate. Hazme saber que estás aquí. ¿Va? Escuchen, escuchen, se escucha muy, tal vez por el aire no se escucha perfectamente, pero... ¿Alguien atrás de mí? Ok. Pues no hay nadie atrás de mí. Apenas es lo primero que nos subimos. Sí se siente, ¿verdad? Como si hubiera suspiros, como si de que alguien se hubiera quedado atrapado. No, no tengo Spirit Box, es que está caro. No tengo para comprar uno. Voy a bajar. Se escuchan algunas cosas. ¿Les parece si puedo dejar la cámara en alguno donde podamos sentir? Así para dejarlos así, miren. Ya está chispeando. Y aparte me tengo que subir a ellos porque... No quepo porque toda la parte de adelante fue aplastada. Este no se ve que le haya pasado algo, pero se escucha mucho. Se escucha un poquito más de eco.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos de mal. Amén. Como si me hubiera faltado el aire. Luego la lluvia lo hace más tenebroso. Muchas gracias, Santiago Castro. Gracias. Que suena así. No manches. Hala. Aquí tocaron el cristal. Oh, no manches. Ay, me espantas. Se vino acá conmigo. Ayúdame, 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 ayúdame. Teresa Alonso, gracias. Ayúdame. ¿Escucharon que dijo? Ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Escuché, ayúdame. ¿Estás quitando las pulgas? ¿Qué fue eso? ¿Eres tú?
Bueno, aquí. Ese no es el aire. Escuchen el aire. Rabiosa, gracias, gracias, señora. Ah, me espantas. Ah, ya no eres el mismo. Es que hay como unos 20 perritos. Ayúdame. Otra vez, ayúdame. ¿Cómo te puedo ayudar? Dime, ¿cómo te puedo ayudar? Leticia Contreras, no soy experto, solo soy explorador. ¡Os! ¿Escucharon como si rechinaran uñas en los cristales? De repente se escucha como si, miren como mis pasos y son los perros, miren. No, manches, oh, mis oídos. Ah, están rechinando los cristales. Oh, es que ese sonido me da ansias, así. Es en los cristales. Traigo mi agua bendita, sí. Déjame sacar la agua bendita. A ver si puedo ayudar un poco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¡No, macho! Perdónanos, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, amén. ¡No manches! La lluvia. Muchas gracias. Gracias por su apoyo, gracias. Echa el agua bendita, ya la puse. ¿Quién eres? A ver, está pegando. Voy a acomodarme la agua bendita porque
pegando. Se estaba pegando. No manches mis oídos. Oh. Escuchen la lluvia. Gracias por las estrellitas. Escuchen. No manches. Se está quejando. Gracias, Sergio Cervantes. Tiene que haber alguna marca de... Como si fuera de uñas, ¿verdad? Sí, es cierto. No puedo maltratar nada que quede claro porque es un yonque y vende las piezas. Hola. No se alcanza a ver. Como que de repente de aquí se alcanza a ver rayado. ¿Quieren que los deje poquito aquí en este autobús? A ver si podemos captar algo. A ver, díganme. Alguien está caminando aquí. ¿Quién está caminando? ¿Con qué luz? ¿Los dejo con la luz verde? Está empezando a llover. ¿Hola? Está empezando a llover. Ok, con luz verde. Luz verde, ok. El agua bendita, ¿eh? Permítame, déjenme ver si se ve. Ok, si sí se ve. Le voy a dejar más luz. Aquí los dejo un rato. ¿Ok? No manches. Escuchen. Pues me voy a mojar poquito, pero los espero fuera. Ya regreso.
Ya está lloviendo bien fuerte y ya me mojé. Ya empezó a llover fuerte. Empezó a llover bastante fuerte. Miren, ya estaba, ya me había mojado todo. Déjenme dejar aquí el agua bendita para... Se escucha muy fuerte la lluvia, sí. Sí, está bastante fuerte. Se veía una sombra, dice Isaac Alejandro. ¿No hay huellas? No. Solo las mías ahorita donde subí, miren. Porque estaba afuera mojándome. Sí, es que sí está fuerte. Deja que me cambie el calzón, dicen. ¡Uy, co! Escuché un gruñido, pero a lo mejor no lo escuchan por la lluvia. Ah, déjenme enseñarle las capturas que me acaban de mandar. No manches, se ven rostros. Permítanme. Hay una sombra que se movía, nos movieron. Eso no lo vi. Permítanme. Aitano, gracias. Mire. ¿Qué fue eso? ¿Sí vieron? Ahí está, mire. Déjenme enseñarles la otra. Ángeles. Déjenme acercarlo. Mira dónde va el equipaje. En el retrovisor que está en el asiento del chofer se miran dos caras. Ahora. Ahí está el agua bendita. Y Tinita me puede decir que sí es agua bendita. Escuché un golpe. Gracias por sus estrellitas, de verdad, muchas gracias. Como que se corta en esta parte cuando entras aquí. Ya se está quitando. Ahorita vamos a tratar de ir a otros. Miren, por qué equipaje.
No hay nadie, amigo. Sí, está bastante lejos de mi casa. ¿Ya vieron en el video de YouTube cuánto duré para poder llegar? Estoy en Guanajuato. No me he sentido en peligro. Más bien necesitamos como si fuera una oración. Ya se quitó el agua. ¿Dónde vieron la captura? Fue por aquí, ¿no? Saludos a la familia Montiel Cardoso y Orrejón Calderón, en Guadalajara, hasta Wisconsin, gracias. Ah, no manches. Miren. Pudieran ser las uñas. ¿Cómo ven? Pudieran ser, pero si no vimos nada, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Se escuchó algo. No sé si dijo ayuda. Vámonos a otro, ¿no? Hay alguien atrás de mi hijo de todas. Vámonos a otro, ¿les parece? Voy a buscar el que. Déjenme guardar el agua bendita, no, a ver si me la llevo. Ya te mojaste todo, Firulais. ¿Qué fue eso? ¿Escucharon? ¿Qué pasó? Golpe, golpe, golpe.
Escuchen, escuchen. ¿Cómo te ayudo? Es que se escucha aquí adentro. Bueno, vamos a ver si tenemos evidencia en algún otro. Si no, regresamos a este. Aquí fue donde escuché más cosas. Apenas llevamos dos. Que aquí hay muchas partes de camión. ¿Qué fue eso? Dijo, hay dolor. Oh, me espanta bien. Oiga, dijo, me empecé a marear como si estuviera dando el camión o el autobús. ¡Ay, hijo de la! Sonó muy más feo eso. No, sí, sí les dan de comer. Hola. No, esos silbidos como si rechinara algo muy feo. Son como 20 perritos que tiene el señor Lorenzo, ¿no? Ventana. Mira un rostro de hombre afuera del camión asomándose, no manchen. Si tomaron captura, háganmela llegar, no sean malditos. Sí, se escucha como si fuera el cartel del camote. Hola. Se escucha como un suspiro.
Siento que está tranquilo aquí, pero se escucha ese sonido muy feo. Voy a ir a otro. Voy a ver si encuentro lo que me dijo el señor. ¿Dónde estará el que me dijo el señor? Es que tenía como un número. ¿Cómo me dijo? 118. Ah, acá está. Sigue lloviendo. Y empiezo a llorar más fuerte. Vengo mareado, como si el camino hubiera avanzado. Pero aquí no me voy a poder subir. Ahí no se va a poder subir. No, no voy a poder pasar. Cabo. No. Che, me andaba yendo. Perrín. Hola, ¿hay alguien conmigo aquí en este lugar? No manches. Deja la cámara sola de nuevo, pero aquí pues ¿dónde la dejo? Es que no la puedo dejar abajo, tendré que dejarla aquí arriba. ¡No, no manches! ¡Sí vieron, sí vieron! ¡Sácate a la corneta! ¡O fue el perro! ¡Fue el perro, ¿verdad? Fue el perro, fue el perro, fue el perro. No, fue el perro, ¿verdad? Déjenme quitar el zoom. Discúlpenme. Asu. No, pero fue el perro, yo digo. Oh, acá está el perro. Fue el perro, ¿no?
pero a lo mejor sí fue el perro, a ver. No manches, esta cosa sí quedó destruida. No, fue el perro, dicen. A ver, déjenme guardarme la... algo porque se me está cayendo. El agua porque se me anda cayendo. Tenía cabeza redonda. Pero es que el perrito estaba aquí. Ya tenía esa sombra de desde hace rato. ¿Y cómo le hago? Es que cómo podría dejarlos aquí. A ver. Ay, no quepo. No quepo, no quepo, no quepo. Se me va a caer aquí el estabilizador. Me están mandando muchas capturas. Déjame ver si lo puedo jugar. No vaya a ver uno la carne y me vaya a picar. ¡No manches! ¡No manches! ¿Quién eres? Ahora sí vi, no, no, no era el perro. Y si hubiera sido alguien más, miren, nada más están mis huellas. Ahí están mis huellas, miren. A ver, espérenme, voy a darle la vuelta. Todo el camión. ¡Hola! Déjenme cambiar la luz. Hola. Uy, canijo. Enfocaste mal. Enfocaste mal. Sí, estaba acomodando la cámara. Dice que en el día siempre ocurren cosas que las personas que le ayudan siempre les pasa algo cuando vienen a buscar una pieza que tienen que vender o algo así. Está lloviendo, recuerden. Así de este camión, es que toda la parte de ahí está aplastada. Es un vivo, dicen. No tenía rostro esa cosa.
Aquí no hay nadie. No manches, ando mareado. Miren. Oh, ándale. Allá en el cerro hay una luz. Aquel lado. Y está en el mero cerro. Hola. Vamos a echar ojo chicharo para ver si vemos algo en la... Muestre las capturas que se están enviando, permítanme. Ay, güey. No, no manches. Y no se ve como si fuera sombra, ¿sí? Ni siquiera tiene sombra, miren. Esa cosa. Ni siquiera tiene sombra. No tiene sombra. Vamos a ver quién más está mandando. Es que como está lloviendo se me está mojando el teléfono y se me está mojando el estabilizador. No, no tiene sombra esa cosa, miren. Miren. No manches. Es lo que acabamos de captar. Stephanie Vega, mándamelo para sin el círculo, para que se pueda apreciar mejor. Liz, eso fue cuando estaba en la parte de atrás, cuando entré por la parte de enfrente, miren. Pero no, no hace sombra. Gracias a todos que me están mandando sus capturas, muchas gracias. No tiene sombra. Miren, este es un video. Ahí estaba esa cosa, miren. Miren, miren. Ah, no la hagas. Ay, qué mijo. Yo no me había fijado que se movía esa cosa. Porque estaba acomodando la cámara y yo no tenía a la vista la transmisión. Miren. No manches. No, ese no es un perro, tienen. Susana González, gracias, gracias por sus capturas, gracias. Se me hace que vamos a tener que dejar la cámara ahí un rato, ¿no creen? Gracias a la señora Claudia Higuera, gracias. ¿Escucharon una niña? ¿Hola? ¿Quién escuchó una niña? Sí, deja la cámara. Voy a dejar la cámara, pero voy a tratar de ponerla donde se pueda. Hola. No sé qué seas o por qué estás aquí. Es que me atoro con esto.
Que no sé dónde dejar la cámara. Con la luz blanca no se va. No se va a ver esa cosa, dicen. Ok, con luz verde entonces. Pero nada más déjenme ver dónde lo puedo poner. Porque yo. Porque ahí este, ¿cómo se llama? Es así, no sé. Oh, canijo, pensé que algo estaba atrás de mí. No sé cómo se ve la transmisión. ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda? Permítame. Desde la puerta hacia el fondo mejor. Sí, con luz verde. No, es que yo siento que de todos aquí no se presentaría nada. Me están comiendo los moscos. Parece que ahí quedó. Espero que no se vaya a caer. No sé si se me va a caer. Ay, 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 ay. A ver si no se cae.
El perro anda siguiendo algo. Espérenme. El perro anda siguiendo algo. ¿Dónde estás? El perro andaba siguiendo algo. Lick, sí se asomó la cosa esa. Pero es que el perro se subió. ¿Dónde estás, perrito? Ay, ya se bajó. Lo siento por asustarlos. ¿Qué lugar nos dieron permiso? No manches, está tremendo. Sobre todo ese. Acuérdense del número 118. Voy a tratar de... ¿Hola? ¿Qué hay acá de este lado? Y no, y faltan como 4 caminos que me dijo el señor. El perrito estaba cuando se asomó lo de negro. ¿Por qué están esos autobuses ahí? Porque los venden cuando ya no sirven. Los venden, los compran y luego los venden por piezas. Y son muchos. Esa es una bruja, dicen. Esa no es una bruja. Como una niña, dicen. Sigue lloviendo, sí. Y es que estoy mojando el estabilizador. Ay, no manches. Empezó a temblar el camión. Está temblando el camión. Miren, está temblando el camión hasta yo mismo. Se está moviendo el camión. ¡Hola! A ver qué me están diciendo. Paco está en peligro, pero estoy bien lejísimos de donde pueda andar. A ver, déjeme comunicarme con su familia. Es que estoy muy lejos de donde ando.
Pero estoy demasiado lejos. Necesito cortar transmisión y ver qué es lo que sucede. Porque la verdad no sé. Franco Lima, pero no puedo ir con él. Yo estoy bastante lejos de donde él pueda andar. No sé ni dónde está. ¿Saben ustedes dónde está? ¿Saben dónde está? ¿Dónde puede estar? Exactamente, necesitan buscar porque yo ya vieron cuándo manejé y la verdad no sabría decirles, puedo ir, pero sin dudarlo, pero no voy a llegar a tiempo. A ver cómo se llama el lugar donde estaba Paco, no sé. Mire, me espite, pero no sé cómo puedo ayudarle. Tengo que cortar la transmisión para marcar. A ver, déjenme marcarle a él. ¿Están escuchando? Permítame. Pero ya cortó. A ver, déjeme marcar. No manches. Es que si marco, voy a hacer lo que corra peligro. Vieron que se. Esa cosa se está quejando. Es que estoy bastante lejos de donde pueda andar. A ver, dígame dónde estaba. Vamos a ver. Ahí voy. Estoy buscando. Me estoy mojando todo. Déjenme subir. Creo que estoy buscando mi mueble. No tengo su teléfono de Cristian, me estoy marcando. Pero no contesta. Estoy marcando a Cristian, pero no contesta.
Bueno, Cristian. Oye, que Paco está en peligro o algo así, me dijeron, ¿no andas con él? Lo que pasa es que yo estoy muy lejos. Y entonces no sé dónde ande, habías de checar su transmisión para ver si tú puedes ir, porque yo estoy bastante. Por favor, porque pues si yo me voy a llegar tarde. Sí, porfa, trata de checarlo porque no sé, me están avisando aquí, pero no sé. Ok, gracias y discúlpame por molestarte. Gracias. Ya le avisé a Cristian para que se dé cuenta porque él está ahí en la ciudad. Lamento. Hugo, no dejes tu transmisión. No, lo que pasa es que también me preocupa porque a final de cuentas estamos expensos a todo esto y no es bueno. Y me estoy mojando. Me estoy mojando. Me estoy mojando, perdón, discúlpenme. Ya vieron que le marqué a Cristian porque yo pensé que andaba con él, pero dice que él no fue. Entonces, No, yo sé que no. Yo sé que mucha gente no entiende y de todo modo mucha gente se enoja. No puedo hacer nada, estoy lejos. Entonces, lo único que puedo hacer, ya le mandé mensaje también a su familia para saber que está bien. Todos podemos correr peligro, pero ya vieron que le llamé a Cristian, ya vieron. Y dice que Cristian que ahora no le habló por teléfono. Entonces, como ellos transmiten juntos, pues no. Cuando subiste a buscar. Uy, me espantó. Cuando subiste a buscar el teléfono, justo apareció la sombra. Muchas gracias, de verdad, no sé, ya le avisé a Cristian, pues es el que puede estar más cerca porque él transmite con él, pero yo no sé en qué locación estaba. Y soy sincero, ni siquiera veo mis transmisiones, entonces no veo las transmisiones de nadie. Pero yo de verdad deseo que pueda estar bien, porque estamos expensos a esto. Por eso trato de buscar lugares donde haya permiso, para no dejarlos preocupados. Porque al final de cuentas las familias se preocupan. Luz verde, por favor. Pues tengo luz verde, no más que. No, no se enojen, o sea, no. Ya vieron que, por decir, nadie me contesta de los otros teléfonos que tengo. Pero pues, le marqué a Cristian, a ver si él sabe algo y él puede ir. Bellaluna Oregel, ya marcamos para ver si pueden ir a ayudarle. Sí, esperemos que sí, pero ya de todos modos ya traté de avisarle a Cristian para que ustedes vieron que le estaba marcando a Cristian, no contestaba, pero después contestó para ver si no pasaba algo. Y es que le marco el teléfono de Paco, pero me manda buzón. Algo está ahí, ¿dónde? Ah, no manches, sí vi algo. Mira, 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 mira. Miren una sombra ahí. Este es el perrín. Detrás del sillón. Este es el perrito. Y los otros no me acompañaron, nada más me acompañó el de la cadena. ¿Quién eres? Manifiéstate.
escuchen. Javier García, ya le hablé a Cristian, yo estoy muy lejos de donde él pudiera estar. Ya le hablé a Cristian para que pudiera checar su transmisión. No manches, algo pasó ahí. Y lo puedan ayudar, de verdad. Esperemos en Dios pueda estar bien. Si se vio algo aquí, no manches. Sí, puede ser que sí, ya vi Cepeda. Mira, mira, mira. Algo extraño. Ya se le avisó a su hermana, me dice la señora Paulina. Perfecto, gracias. Ustedes ya vieron también que le marcamos a Cristian. Cristian va a checar su transmisión para ver dónde está exactamente. ¿Les parece si volvemos otro día? ¿Qué fue eso? Una niña. 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 Hay muchos moscos que ya me traen loco. Se sigue lloviendo fuerte. Escuché una niña, pero eso sí fue en la parte de afuera. Bueno, es muy buena la ocasión nueva para todos ustedes. De verdad, muchas gracias por acompañarme. Vamos a agradecer al señor Lorenzo y al dueño. Les agradezco mucho. Conoce Irapuato. Le agradezco mucho también. Voy a. No, pero de todo está lloviendo. Y luego tengo que viajar. Ya vieron los que me acompañaron en YouTube. Se dieron cuenta cuánto es de recorrido. Y eso que estoy en Guanajuato. Entonces, voy a tratar de retirarme. Y más tranquilamente checar eso ya, pero haciendo llamadas. Porque los números los traigo también en la transmisión y no estoy a gusto. ¡Me espantas! Pues ahí tenemos también de que hicimos lo posible porque ya Cristian mismo dijo que hoy no le había hablado para ir a transmitir. Entonces, Cristian se puede dar cuenta de dónde, en qué locación está y está cerquita, entonces puede ir rápidamente a auxiliarlo. Ustedes vieron, los que me acompañaron en YouTube, cuánto me trasladé para poder llegar aquí. Gracias. Gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias. Cuídense mucho, que Dios bendiga a todos. Esperemos que también a Paco, que Dios los bendiga y que pueda estar bien. Primeramente Dios. Cuídense mucho. Yo también los quiero mucho a todos. No, yo no estoy tranquilo. Si ustedes dieron cuenta, ya no transmití de la misma forma porque pues sí, me preocupa. No puedo estar.
Así, de esa forma. Pero bueno, tenemos evidencia. La gente que quiera ver, adelante. La evidencia y ya luego, bueno. Esperamos que todo esté bien. Dios los bendiga, cuídense mucho. Gracias por acompañarme. Ay. Ya me viene a defender el mío. Miren. ¿Qué onda? Bájenle de huérfanos, va a decir. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Hasta luego.